se pone alegre. Mi cuerpo se pone alegre, mi pecho se me agiganta, mi corazón se estremece, siento que corren mis venas, la sangre sí muy potente. La sangre sí muy potente, se alegra todo mi ser y se prepara mi mente. Y se prepara mi mente para cantarle a mi Dios con mi voz sobresaliente. Con mi voz sobresaliente, quien como mi Dios divino es un Dios omnipotente. Es un Dios omnipotente, digno de honor y de gloria y de cánticos por siempre. Y de cánticos por siempre, fue el que hizo los cielos, los mares con sus afluentes. Puso al hombre como rey de todito ser viviente. Hizo el sol, hizo la luna, con rayos esclarecientes, al Orión y las Pleiades, y el cosmos que diferente, el que mide con sus manos las aguas del mar potente, junto al polvo de la tierra con sus dedos fácilmente. El cabalga en las alturas, sin ningún inconveniente, hoy lo alabo y lo bendigo, no hay otro Dios como este, su ojo contempla el mundo del oriente al occidente. Para que sepan y entiendan que Jesús está presente. Que Jesús está presente, así como en aquel tiempo cuando a él le dieron muerte. Cuando a él le dieron muerte, anduvo muchas aldeas y ciudades diferentes, respaldado por milagros y prodigios elocuentes. Tanto que muchos enfermos se sanaron totalmente y también endemoniados fueron libres igualmente. Levantaba de este suelo cuerpos que estaban inertes. Por eso es que yo me paro y le grito al continente de que mi Jesús no cambia, su poder está vigente. Yo lo creo y lo aseguro, pues su palabra no miente. Si la Biblia en los Hebreos lo dice allí claramente, que él es el mismo de ayer, y hoy, mañana y para siempre. Fue muerto y resucitó y ahora vive eternamente.